Feliz sábado para todos. Esto es Infiltradas, programa 122. ¿Cómo andas, Juli? Pero muy bien, José. Espectacularmente bien, como decimos las Infiltradas. Sí. Otro sábado más juntos, recibiendo el otoño. El otoño, llegó por fin. Me encanta. Que viene ya unos días frescos esta semana hubo, ¿eh? Sí, mucho. Fresco, mucho. Te diría. Y es lindo recibir los primeros fríos, porque viste que ya uno viene sí. cansado un poco de ya los calores. Sí. Después te cansás del invierno. Tal cual. Pero primero te gusta. Pero primero te gusta. Y como estamos con el primer momento que nos gusta, sí. este programa va a ser muy otoñal. Exactamente. Muy otoñal. ¿Dónde estamos? Estamos en La Tasca, en calle Salta 556. Este paraíso, ¿no? Sí. Increíble de vino, cerveza, champagne. Sí. ¿No? Para la gente que le gusta, tenés que acercarte a este lugar porque no, acá hay gente que entiende. Es tremendo. No solamente que los chicos entienden del asunto muchísimo, sí. porque nos han estado enseñando detrás de cámara qué tipo, qué varietales de uvas existen, diferentes, originales, sino que también vas a encontrar bodegas boutique. Exacto. Esos vinos de autor que nadie conoce, que de repente no son los que están en el supermercado, por ejemplo, sí, ¿no? Exacto. Sino que son distintos y los puedes tener en tu casa, disfrutarlos en un momento especial, por ejemplo, para ver Infiltradas. Por supuesto. O para eso regalarlo. Es un excelente momento y para regalar o caer a algún lugar sí. con algo distinto. Sí, tal cual. Es algo original. Sorprender está buenísimo. Está muy bueno. Y más cuando conoces el gusto de la otra persona, está es buenísimo cierto. También. Pues de repente le llevas claro. otra variedad, otra bodega que de repente no conocía y esa persona queda fascinada. Sí, ¿no? La verdad que es buenísimo. Me encanta. Puedes estar mucho tiempo mirando cada uno de los tipos de vinos que hay acá. Y además tenés la cerveza, porque también están los cerveceros. Por supuesto, claro que sí. Los cerveceros cerveza también artesanal. Tienen lugar acá. Cervezas de todo tipo y venís sí. a recargar el growler, ¿no? El que growler le llaman, que es como también, la sí, el botellón, de grande, artesanal. Venís. Y también tenés cervezas importadas, sí. cervezas muy buenas de todo el mundo. No, la verdad que la variedad es enorme. Así que ya te vamos a contar muchísimo más durante todo este programa acá en La Tasca. En La Tasca y arrancamos este sábado y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales porque estamos en todas, en José. En todas, en Facebook somos infiltradas.tv, en Instagram también infiltradas.tv, en YouTube donde tenés que pasar, suscribirte, das tu suscripción, ¡ting! Y te Simple. Llegan todas las notificaciones de las notas, de los bloques, los programas completos, como Exacto. decimos siempre, Infiltradas On Demand. On Demand, los puedes compartir con amigos, está sí. buenísimo, ¿eh? Me encantó. Y por supuesto la música en Spotify para que bailes, tenemos un montón de carpetas Mucha. Para acompañarte durante todo el día. Sí. Así que no nos falta ninguna Nada. Red social. Si sale una más, ahí estaremos también. Por supuesto. Porque además somos muy consumidoras de redes sociales. Sí. Y en Instagram estamos produciendo contenidos independientes del programa. Exacto. Vas a encontrar cosas distintas como una revista de la región. Así que imperdible Acercate. El Instagram de Infiltradas. Y vamos a arrancar con moda. Con moda. Sí. Porque estuviste en Frida probándote sí. todo lo nuevo. Frida que inauguró en otro nueva lugar, casa. Nueva casa. Me encanta. Felicitaciones sí. a las chicas. Así que bueno, quiero ver todo lo que te has probado. Te probé unos looks que te mueres. Mira. Frida
abrió las puertas de su nueva casa. Ahora lo vas a encontrar en calle Cervantes 28 y por supuesto que Las Infiltradas nos vinimos a conocer esta nueva propuesta. La novedad en este nuevo local es la incorporación de Cloetas, que se suma a la familia de Frida. Cloetas te propone una colección con prendas con mucho color y además intervenidas con tachas y bordados de diseños exclusivos. En Frida vas a encontrar Rapsodia, esta marca que tiene un estilo muy marcado para una mujer bohemia, romántica, pero siempre muy femenina. De las marcas favoritas de Frida es Kosciuszko. ¿Qué se viene para esta temporada? Muchísimo animal print en todas sus versiones. El leopardo, el snake print y también la cebra, además combinado con colores y por supuesto no puede faltar el cuero para el otoño-invierno. Propuesta de Frida en su nueva casa. Vos vení a conocerlo, te vas a enamorar de todo acá en Cervantes 28. No sabes qué elegir realmente. Entras a Frida y decís, quiero esto, quiero esto, quiero todo. No. Y me encanta la nueva incorporación, sí. Cloetas, divina. Y la casa nueva de Frida es divina. El local quedó soñado, es verdad, ¿no? Es muy, muy lindo. La verdad que tenés que ir a conocerlo ahí cerquita de la peatonal Cervantes, esa cuadra que la verdad que está soñada. Sí. Así que pasá a conocer, saludarlos a las chicas, a Mari, a Sole, les mandamos un beso enorme. Y Las Infiltradas nos fuimos de fiesta, sí, a Santa Fe, porque se inauguró, bueno, una fiesta que se llama Welcome 2019. Welcome. Inaugurando el año, exactamente. Bonus Track y la revista toda presentes y Las, sí, Infiltradas no podíamos faltar, obvio, ¿no es cierto? Que no, ahí estuvimos. Noche de evento, estamos en la ciudad de Santa Fe, llegamos a la Welcome 2019. En el evento que reúne a los personajes y las personalidades más destacadas de la ciudad para empezar el año de la mejor manera. Llegamos a la ciudad de Santa Fe, una noche más importante, Welcome 2019, estoy con Adrián de Bonus Track, una noche importantísima para los medios, para, ¿no?, reunir a todos en este día. Mira, hay varias premisas. Primero, resaltar los medios de Santa Fe. Segundo, que no sea un premio. Y tercero, que sea lo más local posible y con la idea de presentar nuevos proyectos o por lo menos la renovación
anual que hacemos de nuestros productos, ¿no? Y las infiltradas teníamos que estar presentes, por supuesto, arrancando este 2019, este marzo, me imagino que con muchos proyectos, ¿no, Adrián? Sí, gracias a Dios ya estamos en el aire con la nueva temporada de Santa Fe Directo, con la renovación de Parador en Red, que no cortó, y con la nueva temporada de jugados de los sábados en el canal. ¿Segunda edición de la Welcome? Segunda edición. Esto surgió en una mesa de bar. Lo que logramos con los chicos de Toda es encontrarnos en el mismo lugar mental de empujar, de darle para adelante, de respetar a los medios en lo que es calidad y trabajo. Y bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos una bienvenida y no una despedida de año? Y el año pasado funcionó. Este creo que mejor y esperemos que el año que viene mejor. Bueno, gracias Adrián, ha sido un placer. Igualmente. La pasamos increíble, que sea un gran año. Bueno, ya están invitadas para el año que viene. ¿Qué me decís, eh? La pasamos bien, José. La pasamos bárbaro. Muchísimas gracias a la productora Bonus Track y a la revista Toda por habernos invitado. La verdad que un lujo arrancar así el año, ¿eh? Es un buen empujón. Un buen empujón, claro que sí. ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi perfecto. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque fui a la óptica de Luciano Virgala. Como te decimos, todas las semanas tenés que pasar por Bolivarchu 203 a buscar tus lentes recetados, tus lentes bifocales, tus lentes de contacto, como yo. Exacto. O tus lentes también clip-on. Clip-on. Los clip-on que a mí me encantaron. Sí. Son una muy buena opción. Me enteré que ya los encargaste. Ya los encargué, tienen un imán acá, tenés un lente de aumento y de repente se convierte en lentes de sol. Lentes de sol, también tenés un montón de variedad. Lente para los niños, que siempre lo repetimos, es importante que los chicos usen lentes de buena calidad, para cuidar la vista ya de chiquitos y prevenir, que siempre hablamos de la prevención. Tal cual. Así que no tenés que dudarlo más, tenés que pasar por la óptica de Luciano Virgala, Gualeguaychú 203, para buscar y ver bien. Tal cual. Y de esta manera vamos a hacer la primera pausa de infiltradas. Pero quédate ahí, porque venimos con muchísimo más.